Al promediar las 2:50, por llamada de la central de comunicaciones, el personal se dirigió a la avenida Real 1371. Se manifestaban que se estaba suscitando una gresca. Al llegar, el personal visualizó a un sujeto al cual se encontraba en aparente estado de ebriedad, sangrando y con moretones en el rostro, el cual se identificó como Daniel Cerrón Espinosa, de 35 años. Hace horas de la mañana nos dirigimos al Real Cuadra 13. En un centro de belleza había sucedido una agresión entre ambas partes, por los cuales se ubicó a uno de los sujetos que tenía reventado el labio. Se le brindan los primeros auxilios. Asimismo, se entrevistaron con el joven Juárez Untiveros Charles Manuel, de 28 años, quien era trabajador de un spa en el lugar, y manifestó que el sujeto habría ingresado al local a pedir dinero con una actitud matonesca y lanzando amenazas, motivo por el que se dio una gresca entre ambos. Luego, la denunciante refiere que ya son varias veces, se le da la recomendación del caso y acepta para poner la denuncia. Se le traslada a ambas partes a la comisaría Huancayo. A petición del joven Charles, se procede a trasladar ambas partes a la comisaría central para que ponga la denuncia respectiva, quedando el caso a cargo del suboficial de tercera, Asensio, para las diligencias correspondientes.